el carbón, savia negra de la industria, minas, paisajes forjados a pico y pala, mineros, tan enraizados en la realidad asturiana que se hace difícil imaginar que no lo hayan estado siempre. Sin embargo, la industria del carbón, como todas, tuvo un origen. En 1789 describía Carreño de esta forma el descubrimiento del carbón en Asturias. Tomó fuego hará unos 50 años el Monte Carballín, y habiendo ocurrido la casualidad de comunicarse una de las minas de carbón de piedra que contiene, adquirió tal incremento que conservó la lumbre por espacio de 5 meses. Jovellanos, comisionado por el Ministerio de Marina para estudiar la riqueza minera de Asturias, elaboró un informe entusiasta. No hay lugar en el mundo con semejante riqueza mineral. Hay aquí carbón para abastecer muchos siglos toda Europa, pues no bajan de 500 las minas que podrían explotarse aquí. La Marina decide en consecuencia enviar a Asturias al ingeniero Fernando Casado de Torres para poner en marcha un proyecto de explotación industrial del carbón. Las discrepancias entre Jovellanos y Casado de Torres sobre la forma de poner en marcha las explotaciones son inmediatas. Jovellanos proponía la construcción de una carretera que uniese las zonas mineras con el puerto de Gijón. Casado era partidario de aprovechar el río Nalón como vía de comunicación para acercar el carbón al mar. La discusión fue agria, pero mientras Jovellanos, vecino de Gijón, era acusado de mantener intereses localistas, el brillante historial técnico de Casado inclinó la balanza a favor de su proyecto. Venció la tesis de Fernando Casado de Torres y se construyó la navegación del río Nalón, haciendo unas obras importantísimas, importantísimas en el río Nalón, de defensas, de muros, de contención, de limpieza del fondo del río. La idea consistía en formar, a base de troncos clavados en el suelo, dos paredes dentro del río por las que habría de discurrir el agua de tal forma que al estrecharse el cauce fueran las aguas más profundas y por ello navegables. El cauce sería, sin embargo, lo bastante ancho para permitir el cruce de dos chalanas en ambas direcciones, una descendiendo cargada por el río y otra curso arriba en busca de nueva carga. En cada lancha que bajaba por el río Nalón iban 6 hombres. Podía cargar 200 quintales de carbón, las grandes, y las pequeñas unos 50. No se pesaba, sino que simplemente por la capacidad de la lancha y por lo que entraba, se suponía que se había cargado y bastaba. Y entonces, cuando bajaban, claro, era mucho más fácil, como es natural, a favor de la corriente, y tardaban entre 3 días cuando estaba el tiempo bueno y 5 días cuando había dificultades de bajada. Pero la subida, en los casos más fáciles, tardaban 15 días en subir el río. Las minas se abrirían a la orilla del río para minimizar los desplazamientos por tierra. Esto se vino prácticamente abajo en 1800, cuando una noche en un temporal de esos desatado de Asturias, el río se había convertido en un auténtico torrente y se llevó por delante embarcaciones, muros, paredes y claro, cuando volvieron otra vez al día siguiente a intentar arreglarlo, aquello era tan devastador que ya se pensó definitivamente en que no se podía continuar adelante esta tensión. Jovellanos había tenido razón, pero la oportunidad había sido desaprovechada. La carretera que él proyectó tardaría más de 50 años en ser realizada. La explotación del carbón, el negocio más lucrativo de la época, y con él el consiguiente desarrollo industrial, quedaron paralizados hasta que, mediante la Real Orden de 1825, se creó la Dirección General de Minas, designándose como comisario de minas e inspector minero de Galicia y de Asturias al alemán Guillermo Schulz. Su nombramiento resultó ser de trascendental importancia, pues este hombre traza un completísimo mapa geológico, dando a conocer la región con tanta o mayor precisión que cualquier otra cuenca europea. A partir de este momento, el camino queda expedito para que inversores extranjeros, deseosos de hacer fortuna, vengan a buscar el carbón escondido bajo estos montes,
un carbón del que precisaban las industrias nacientes en el País Vasco, Cataluña y Andalucía, y de cuyo abastecimiento podía surgir el despertar económico de Asturias. Menos de 40 kilómetros separaban las principales zonas hulleras asturianas del mar. Pero esos 40 kilómetros se convertían en una enorme distancia para un carbón que, para llegar a puerto, debía ser trasladado en alforjas por cuestas empinadas y senderos estrechos a lomos de mulas y caballos. Alejandro Aguado, judío sevillano nacido en 1791 y emigrado a Francia con el absolutismo, decide volver a España a la muerte de Fernando VII e invertir en nuestra tierra. Aguado compró numerosas concesiones mineras en Langreo. Consciente del problema de las comunicaciones, en 1838 comenzó la construcción de la anhelada carretera que habría de permitir el paso de los carros cargados de mineral desde la cuenca de Langreo hasta el puerto de Gijón. La carretera llamada La Carbonera, que aún hoy se utiliza, fue finalizada en 1842 y Aguado vino a Asturias para inaugurarla. Pero Aguado muere en Gijón el mismo día que la carretera va a ser inaugurada. A las 7 de la mañana estaban en una mina o estaban en el depósito de carbón. Cargaban los carros, que tardaban en cargar los dos carros una hora. Y entonces después desayunaban y hacia las 8:30 se ponían en camino hacia Gijón. Al Berrón llegaban a las 2 de la tarde. Comían en el Berrón y luego seguían en 6 horas más se plantaban en Gijón. Según la época del año y cómo estuviera de luz y tal, iban ya al puerto directamente a descargar o esperaban a la mañana siguiente para hacer la descarga. Estos hombres la descarga la hacían cuando tenía el carro báscula, saltaban los hierros que sujetaban la báscula y el carro descargaba hacia atrás, pero cuando no, desenganchaban los bueyes y entonces el carro entero basculaba hacia atrás y luego le enganchaban una cadena al eje de ruedas para retirar el carro, que quedaba oprimido como el algo, aparte del carbón que no había salido fuera. Alejandro Aguado impuso un portazgo tan elevado a los carros que deseaban utilizar la carretera que resultaban tan poco rentables como las mulas utilizadas hasta entonces. Asturias seguía siendo, aún bien entrado el siglo XIX, una región eminentemente rural. Las frecuentes hambrunas y la pobre alimentación a base de pan de maíz, la boroña o borona, y castañas, hacían que la esperanza de vida no pasara de los 35 años. La emigración se veía con frecuencia como la única salida. En 1850, coincidiendo con el espectacular incremento de la demanda de carbón, el duque de Riánsares, esposo de María Cristina, compra la mayor parte de las concesiones de Aguado y hace uso de su influencia política para obtener del gobierno ayudas en la construcción de un ferrocarril que uniera Langreo con el puerto de Gijón. Con la llegada de las primeras empresas mineras, las cosas empezaron a cambiar en la zona central asturiana. Primero en las laderas de las montañas, luego en los valles, fueron apareciendo agujeros de los que manaba carbón que parecía tener el brillo del dinero fácil, siempre que se estuviera dispuesto a arriesgar la vida. El campesino empezó a compaginar ambas labores. Las largas jornadas de trabajo en el campo se alternaban con otras, no menos largas, de trabajo bajo tierra. La buena marcha que comenzaban a disfrutar las explotaciones hace que el modelo mixto obrero-campesino pronto se muestre insuficiente. En las zonas mineras hay poca mano de obra y esta mano de obra es evidentemente de carácter campesino. Esto va a configurar un tipo de obrero característico de la minería asturiana hasta aproximadamente los primeros 15 años del siglo XX. Este obrero mixto es bastante conocido, muchos obreros de este tipo perduraron incluso hasta casi la actualidad. Combinaban el trabajo en sus caserías, es decir, el trabajo campesino, con el trabajo como proletarios en las minas. Esto configura un tipo de obrero que es difícil de disciplinar, con unos hábitos de trabajo muy relajados
y que evidentemente era todo lo contrario de lo que desearían tener los propietarios de las minas. Era un trabajador que cuando tenía labores campesinas no iba a su trabajo. Los dueños de las minas, decididos a buscar obreros ligados por entero a las empresas, emprendieron un reclutamiento de mano de obra por todo el país. La respuesta no se hizo esperar. Sumida la nación en la pobreza, las minas actuaban como un imán para los más desfavorecidos, que desconocedores de la dureza del trabajo, creían poder encontrar en ellas una forma rápida de enriquecimiento. Nada más lejos de la verdad. Estas gentes desarraigadas sufrían unas lamentables condiciones de vida. Las viviendas de los primeros proletarios, húmedas y oscuras, se repartían entre pequeños barracones construidos por las empresas y las pensiones de las villas. La alimentación no era mejor entre estos hombres, mujeres y niños que trabajaban 12 y 14 horas diarias. Además, numerosas empresas redondeaban sus beneficios al pagar en vales que solo eran canjeables por comida en sus economatos. Bares y tabernas hacían su agosto. José Suárez, ingeniero de la época, consideraba al vino un regenerador de fuerzas que se pierden en las rudas faenas de las minas. Pero el alcohol no era sino el último escape en un medio de enorme dureza. Durante una buena parte del siglo, las explotaciones se abrían y cerraban tras cosechar sonoros fracasos debido a problemas de todo tipo. La coronación de Alfonso XII y el comienzo de la Restauración otorgan, tras décadas de agitación, una cierta estabilidad a la nación y con ella una mayor continuidad en las medidas proteccionistas, imprescindibles para poder competir con el carbón inglés. A su amparo, la población minera crece lenta pero firmemente, y con el comienzo del nuevo siglo, el modelo siderometalúrgico es ya el centro de gravedad de la industria regional. La Primera Guerra Mundial introducirá un drástico cambio en las condiciones de los mercados europeos. El carbón asturiano, con el resto de las naciones productoras inmersas en una terrible lucha, ve repentinamente desaparecer toda la competencia. Durante unos años pasa de necesitar subvenciones para sobrevivir a convertirse en el único que puede atender las necesidades nacionales desde una situación de práctico monopolio. Los chamizos se multiplican. Obreros de todas las partes acuden a la región. La población minera pasa de 15.000 a 40.000 almas. De las minas fluye un río de dinero. Pero solo se vive el presente. Cualquier cosa negra, tierra o pizarra, se hace pasar por carbón que se vende a precios exorbitantes, arruinando la reputación del mineral de tal forma que los compradores, a partir de entonces, acudirán siempre que puedan a otros mercados, aunque sean más caros. Y tras la guerra, la crisis siempre latente regresa con más fuerza que nunca. Los orígenes de esta crisis hay que buscarlos en el periodo comprendido entre 1850 y 1880, que resultó crucial en las esperanzas de desarrollo de la industria regional. La hulla asturiana nunca había podido competir con la inglesa ni siquiera con la ayuda de medidas proteccionistas. La razón principal se descubría al examinar la calidad de nuestro carbón, que era blando y sucio, lo que obligaba a lavarlo. En este proceso, que incrementaba los costos, además se perdía una gran cantidad de mineral. Al amparo del carbón, aparecen también nuevos e insospechados oficios. Chalaneros y carboneras comienzan a extraer del fondo de los ríos y de entre las arenas de las playas el carbón finamente fragmentado que arrastraban las aguas que se utilizaban para lavar el mineral a pie de mina. Pero en 1850 eran necesarias 10 toneladas de carbón para conseguir una de hierro,
por lo que, como dijo un ingeniero de la época, el mineral de hierro ha de ir siempre a la busca del carbón. Y esta década vio el nacimiento de las primeras metalúrgicas asturianas, ubicadas en los valles del Caudal y del Nalón, para aprovechar el carbón a pie de mina. En el Valle del Caudal se instaló la fábrica de Mieres Sociedad Anónima, impulsada por Numa Guilú, mientras que en el Nalón, un riojano hijo de campesinos, Pedro Duro, creaba Duro y Compañía junto a su hermano y otros socios. Estas siderurgias asumieron los gravísimos problemas de transporte que padecía la región. La ruta que seguía el hierro para llegar a Valladolid se efectuaba en carros que debían superar las tremendas pendientes que nos separaban de León, donde el material era cargado en ferrocarril hasta su destino. Si este era la capital de España, el hierro iba primero a Gijón, donde era embarcado hasta Alicante y desde allí a Madrid. Surgen proyectos de tender un ferrocarril para comunicar Langreo con Gijón y de construir un puerto carbonero en la costa. Solo hacía falta poner el carbón y el hierro a bajo precio en los mercados para transformar la región y convertir Asturias en una región próspera y desarrollada. En la pequeña Inglaterra que Aguado había soñado. La fiebre de las comunicaciones surge simultáneamente en los valles del Nalón y del Caudal, que proyectan independientemente su unión por ferrocarril con Gijón. En el Nalón, Riánsares hizo uso de su influencia política para obtener del gobierno ayudas en su construcción. En el Caudal, es la compañía angloasturiana dispuesta a aprovechar la inmensa riqueza carbonífera de Asturias y ante la incomprensible tardanza que se observaba en el desarrollo de esa fuente de poder nacional, la que acomete las obras. Riánsares, siempre gracias a su influencia política, consiguió forzar la disolución de su empresa, alegando que los accionistas no habían desembolsado el capital requerido por la legislación. Se retrasó así 30 años la unión por ferrocarril de Mieres con el mar. Mientras tanto, el ferrocarril de Riánsares avanzaba gracias a las ayudas gubernamentales, pese a que las obras, según palabras de un ingeniero inglés, eran realizadas con unas carencias técnicas de construcción en extremo evidentes. Pese a todos los problemas, la línea se inaugura en 1856 ya sin el control de Riánsares. La actitud de sus nuevos propietarios no fue desde luego la más adecuada para la región. Siendo este el único ferrocarril que unía las cuencas con el mar, mantenía una situación de auténtico monopolio. Pudo exigir, por tanto, unas tarifas tan elevadas que causaron continuas protestas de las compañías mineras, las cuales siguieron utilizando durante años la carretera como vía de transporte. La angustiosa carencia de vías de comunicación fue paliada en parte con la finalización de las obras del ferrocarril del Pajares en 1884, cuya demanda había conseguido unir por vez primera a todos los asturianos. No obstante, este tramo de vía fue el último en incorporarse a la red nacional cuando bien debería haber sido el primero, ya que Asturias poseía el carbón que el resto de la nación necesitaba. Pero quizás fue otra lucha de intereses la que peores consecuencias tuvo para la región. También en 1854, el gobierno ordena hacer un estudio comparativo entre el puerto de Luanco y el de Gijón para conocer cuál sería la mejor inversión que en beneficio de la industria y de la navegación en las ásperas costas de Asturias pudiera hacerse. Se inicia entre Luanco y Gijón una dura lucha que se prolongará durante 10 años, pues ambas villas comprendían la excepcional importancia de la decisión. Estaba en juego el lugar donde se concentraría una parte de la riqueza de la provincia. Un informe técnico del ingeniero González Regueral, que también se encargará del trazado del ferrocarril a través del Pajares, decidió al gobierno a favor del Musel, obra presupuestada en más de 13 millones de pesetas. El tesoro público estaba en dificultades y por ello requirió el apoyo de los industriales y del pueblo de Gijón para la construcción del puerto. Por fin,
Tras años de espera, parece surgir el dinero con el que llevar a cabo la obra. Desgraciadamente, en ese momento aparece un proyecto alternativo al puerto del Musel que dividirá nuevamente la región. Lo que se quería ahora era ampliar el viejo puerto. Los defensores de este proyecto, que se autodenominarán apagadoristas, nombre del antiguo muelle, el Apagador, se enfrentan a los muselistas en una lucha que apasiona y divide. Se llega incluso a afirmar que un puerto grande como el Musel sería innecesario por la pequeñez de la industria nacional. Mientras tanto, por falta de abrigos, el puerto seguía siendo utilizable solamente durante los meses de verano. Los barcos quedaban varados durante la bajamar y se empleaban hasta 15 días en las labores de carga. Las cosas solo empiezan a cambiar a partir de 1887, cuando los empresarios mineros se habían organizado y empezaban a ampliar el puerto de Avilés, que podía pasar así a ser el mayor de Asturias. El nuevo puerto de Gijón prestó sus primeros servicios en 1907. Las discusiones habían retrasado 4 décadas la entrada en funcionamiento de esta obra esencial para Asturias. Los retrasos acumulados en la construcción de ferrocarriles y puertos dificultaron la comercialización del carbón asturiano y, en consecuencia, la creación de capitales necesarios para instalar aquí otras industrias. A partir de 1880, nuevos modelos de altos hornos entran en funcionamiento en el País Vasco. Los Bessemer y Martín Siemens alteraban sustancialmente las proporciones necesarias de hierro y carbón. Tan solo serán necesarias 2 toneladas de carbón para fabricar una de acero. Será, por tanto, el carbón el que vaya a buscar el hierro de ahora en adelante. El liderazgo industrial se trasladará gracias a la técnica a las zonas donde exista este mineral. Al no crearse a tiempo una industria transformadora en Asturias, no se creó un mercado interno que propiciara el consumo. Nada se demandaba, por lo tanto, en la región, y los barcos que salían cargados de carbón tenían que volver vacíos a puerto, lo que incrementaba el precio de los fletes e hizo perder a la hulla asturiana cualquier posibilidad de competencia frente al carbón inglés. A partir de este momento, la producción de las cuencas dependerá constantemente del proteccionismo del gobierno central y de la coyuntura internacional para vender su producto por excelencia. Si hay pelos valles mineros.